Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy estoy trabajando otra vez aquí en el huerto. Hoy ha sido un día muy hermoso. Está calientito. No está muy, muy caliente, pero sí está calientito. Y en este día vamos a estar trabajando. Ahorita ya estuve haciendo algunos ¿cómo se llaman? Trellises para mis pepinos que tengo en contenedores. Ya están creciendo y le puse hilo, puse unas estacas y lo puse así como en forma de una A. Y luego puse hilo alrededor, como miraron apenas, para que así de esa manera los pepinos se puedan subir para arriba y no estén caídos. También voy a estar sacando mis plantitas de lo que yo creo que son pasifloras. De las macetas donde están los chiles de campana. Las voy a sacar porque ya las chiles campana están creciendo y le están sombreando las plantitas. Entonces quiero sacarlas de ahí. Y aquí en esta carretilla que miran aquí, tengo tierra que agarré de macetas que ya habían crecido vegetales allí el año pasado y algunas el año antepasado. Y para no tirar esa tierra, lo único que hice fue vaciar todas las macetas con la tierra ya vieja en la carretilla. Puse compost que acabo de comprar hace poquito y también puse ese fertilizante orgánico de granulado y como pudieron ver, lo revolví. Entonces esa tierra ya otra vez tiene nutrientes que nuestras plantas necesitan y de aquí voy a estar agarrando la tierra para trasplantar esas plantitas de pasiflora y también voy a plantar algunas plantas de jalapeños que tengo y otros chiles, creo que son chiles banana y no me recuerdo qué más tengo, pero también voy a plantar en macetas porque todos mis pepinos y de algunas otras plantas que puse en camas de cultivos no las tengo ya porque me dejaron pensando los chochos y los caracoles y no sé qué más, me dejaron pensando que tenía plantas. Y para algunas cosas tengo más suerte poniéndolas en macetas, así que voy a estar trasplantando también mis chiles en camas de cultivo y algunas otras en macetas, así que acompáñenme a trabajar en este día. Ya saqué las plantitas que yo creo que son de pasiflora y las puse en las macetitas. Miren qué bonitas. Esta es la más desarrollada. Bien, ya se la estaba comiendo un chochito ahí. Pero ahorita las voy a poner agua y las voy a dejar aquí afuera en el huerto para que se sigan desarrollando. Esos son los huevitos del día de hoy. ¿Cuántos son, mi amor? Nueve. Nueve huevitos el día de hoy. Miren qué bonitos. Azules, cremitas, cafecitos. Estaba trabajando y me llamó una amiga que ya tenía rato que no hablaba con ella. Y mientras que estaba hablando con ella, me puse a sacar
unas papas de unos contenedores que tenía aquí. Y mientras que estaba trabajando, una abejita andaba rondeándome. Y aquí está otra. Ya les tengo miedo. Y yo me quedé así parada porque ya me han picado mientras quedando aquí trabajando. De hecho, ayer le picó una a mi esposo en la cara. Y que se me mete a la manga. Entonces yo me asusté y la sacudí el brazo para que se saliera, porque imagínense adentro, pues no. Y me alcanzó a picar aquí. Y me dolió muchísimo. Me dejó la ponzoña ahí. Entonces rápidamente fui y le dije a mi niña que me pusiera Vaporú. Le apreté para que saliera la ponzoña y salió un poquito de sangre. Entonces me puse Vaporú y una curita porque sigo aquí trabajando, entonces tengo que proteger ahí. Pero bueno, en fin, quería contarles lo que me pasó. Ay, no soy alérgica, gracias a Dios. Ya está la cuarta abeja que me pica. Fíjense nada más. Si no fuera porque son esenciales aquí en el huerto, no me gustarían. Pero son nuestras mejores amigas aquí en el huerto. Si no fuera por las polinizadoras, el fruto no existiría. Porque la gran mayoría de todos nuestros cultivos dan flor y necesitan polinizadores. Así que cuando ven una abeja, no la maten, por favor. Si eres alérgico, pues no sé qué decirte. Es difícil. Pero si no eres alérgico, pues hay veces que tenemos que aguantar que nos piquen, ¿verdad? Aunque duele. Pero ya con el Vaporú y la curita ya no me duele. Y ahorita nada más siento como que me arde un poquito. Pero ahorita, donde saqué las papas, voy a estar trasplantando. Miren, estos son jícamas. Déjenme les digo que esta es la segunda tanda de jícamas que he plantado, sembrado, porque la primera se me murieron todas, no me quedó ninguna. Y entonces no me di por vencida, ordené más semillas. Y ahorita miren, tengo estos plantines aquí que ya están listos para trasplantarlos y a ver si ahora sí se me dan. Vamos a trasplantarlos. Miren las papas. ¡Ay! ¡Qué belleza! Siento que son como algunas 8 libras de papas ahí. Las tenía en los contenedores estos. Decidí dejar esas dos, que todavía las plantas se miran un poquito más verdes. Y saqué solamente las primeras dos. ¿Ven? Ahí, a esta tierra todavía me falta echar un poco más y enmendarla. Y esta ya está lista. Me falta poner solamente un poco de fertilizante. Ahorita vamos a poner fertilizante y vamos a trasplantar algunas de las jícamas aquí. Voy a sacar las jícamas. Ok, a ver. ¿Cómo le hago? Mira, esta es la más bonita. Vamos a sacar esa primero. Pero quiero sacarla sin lastimarle las raíces. Vamos a ver si encuentro un palito. Oh, sí. Si encontré un palito. Oh, no. No. No le cabe. Ok, a ver, con cuidado. No se va a salir. Ok, voy a buscar una palita para poder sacarla. Siempre cuando estamos sacando plantas de los semilleros, debemos de tener mucho cuidado, porque con estas semillas, que les digo, ya segunda vez que planto de esto, tuve que ordenar semillas nuevamente. Y pues, si las saco bruscamente, de nada me va a servir, que tanto tiempo la estuve cuidando, si la voy a sacar mal.
Estos contenedorcitos no me gustaron mucho, no crean. Es muy difícil sacar las plantas de aquí. Bueno, creo que ahí está. ¡Ay, ay! Ahí está. Miren las raíces. Entonces la vamos a poner aquí. Y creo que aquí son 3 jícamas que salieron juntas. Oh, y vamos a poner en la maceta, vamos a poner esta cosa. Ay, el sol, cala muy feo ahí. Deja ver si lo puedo acomodar bien. Vamos a poner bone meal. Este ayuda a las raíces. Y la jícama es una raíz. Entonces vamos a poner de esto. Vamos a enmendar la maceta con esto. Con bone meal. ¿Sí? Vamos a mover un poquito. Esto nos va a ayudar a que crezca la jícama. Y de aquí tengo 2 plantitas que creo que solamente voy a tener que dejar una. Por ahorita voy a sacar las 2 y las voy a poner ahí. Por si acaso que algo pase, que se la coma un pájaro o lo que sea, tengo 2. Oh, mira, qué difícil. Ahí está. Y acá tengo esta que les digo, son 3. No, esa la voy a mojar porque la tierra está seca. Aquí tengo esta que está mojadita. Vamos a sacarla. Ay, no, estos maceteritos no me gustaron mucho. No se pueden sacar bien las plantas. Ahí está. Entonces vamos a plantarlas con mucho cuidado, con mucho amor, porque son bebés estas plantitas. Creo que aquí va a caber otra y en medio otra. Ahí quedaron ya listas, trasplantadas las jícamas. Algunas tienen 2 plantas o 3, pero es muy pronto para decidir cuál voy a dejar, porque pues quiero darles oportunidad a ver cómo se desarrollan. Y ya todavía me quedan algunas cuantas, vamos a trasplantarlas en otro lugar. ¡Yay! Miren lo que me encontré. Un pepino. Primer pepino de esta temporada. Miren, ahorita que puse aquí el hilo, que levanté la plantita, fue que me di cuenta de que ahí abajo estaba creciendo un pepino. Y como ya lo corté, ahora la energía que estaba agarrando la planta para producir este pepino la va a tener para poder seguir creciendo la plantita. Porque si miren, la planta está chiquita, pero ya primeramente Dios va a seguir creciendo. Con los coliflores que coseché, tengo ahorita actualmente un sartén con coliflor blanco y morado, que lo molí en una procesadora de comida, que es como una licuadora. Lo molí para que se cortara en pedacitos y lo tengo marinando con sal y limón. Voy a hacer un ceviche y este pepino lo voy a usar para ponérselo al ceviche. Solamente me faltan los tomates y los chiles de aquí del huerto. Si no, todo sería del huerto. Pero pues ni modo, tenemos que trabajar con lo que hay. Y déjenme les digo que el coliflor, ese blanco que coseché, nunca había probado un coliflor tan delicioso como
ese que coseché, no es porque yo lo haya cosechado, sino a mí me gusta el coliflor crudo. Y a veces que compro coliflores y te queda un sabor en la boca así como, yo digo que es como azufre, como a metal, como a, no sé. Y este coliflor que yo coseché no te queda ese sabor. Y está fresco, está dulce, está, ay, no sé, un sabor bien rico. Así que anímense ustedes también a plantar sus propios coliflores y sus repollos y sus tomates y sus chiles y, por qué no, todo su huerto. Ya trasplantado los jícamas, vamos a poner, aquí tengo fertilizante de pescado que huele bien bonito. No es cierto, huele muy feo. Pero a las plantas les gusta mucho, especialmente cuando de recién las trasplantamos. Así que vamos a ver. Vamos poniendo, vamos a estar regando con eso. También puse jícamas en esta cama de cultivo. Ya también les puse el agua de pescado ahí. Y las jícamas, esas son, las plantitas son como una guía. Entonces las puse aquí, miren, aquí tengo este arco. Que esperemos en Dios que estas sí se me den y crecen, que crezcan así para acá. Y después van a empezar a producir unas que parecen como frijoles, como vainas. Que esas van a ser las semillas nuevas para seguir plantando jícamas. Y por debajo de la tierra va a crecer lo que viene siendo la jícama. Aquí puse unas y tengo dos contenedores. Como les digo, siempre, nunca me gusta poner todos mis cultivos en un solo lugar. Y bueno, amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Tuve de todo aquí, cosechas, un piquete de abeja en mi mano. Ya no me duele nada, nada, nada. Ya ni siquiera siento que me arde. Hace ratito sentía que me ardía, pero ya no. Trasplanté jícamas que... espero en Dios que ahora sí se den estas. Déjenme les digo que el huerto es de perseverancia, de paciencia. No debemos de darnos por vencidos cuando plantamos, porque si no, imagínense, nunca haríamos nada. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir intentando. Las coliflores, 3 años yo, o 4. Esta es mi cuarta temporada que yo tengo un huerto. Y creo que sí es la tercera. Sí, es la tercera temporada que planto coliflores y repollos. Y repollos, ya he cosechado buenos repollos. Pero coliflores no. El año pasado sí coseché 2 coliflores morados súper deliciosos, pero los blancos y los amarillos nunca se me daban. Siempre estaban todos maltratados, como que se quemaban del sol y luego los chochos y todo, y pues no estaban tan buenos. Pero este año estuvieron súper. ¿Se imaginan si me hubiera dado por vencida a mi primer año o mi segundo? No hubiera podido cosechar los coliflores que coseché este año. Así que hay que seguir. Y si algo nos falla, volvemos a intentar. Hoy tenía muchísimas cosas más que hacer, pero la verdad, pues he estado muy cansada. Al principio del video estaba bien cansada y sentía que hasta me quedaba dormida trabajando, pero aquí estoy. Ya me rejuvenecí un poco estando aquí entre las plantas y la tierra y todo, pero estoy contenta con lo que hice hoy. Me hizo falta sembrar. Quiero sembrar muchos girasoles para llevar allá al rancho. Quiero llevar también más pepinos y... ay, con los otros, esta, ¿cómo se llaman? Chícharos, que todavía puedo sembrar. Y quería sembrar zanahorias y tantas cosas. Que me traje todas las cajas de todas mis semillas, pero me las voy a tener que volver a llevar para adentro porque no las puedo dejar aquí afuera. Así que me va a tocar hacer doble trabajo porque pues no alcancé. Pero
estoy contenta y agradecida por lo que Dios me permitió hacer el día de hoy. Así que, bueno, anímense y sigan adelante. Espero que Dios les bendiga y hasta el próximo video si Dios quiere. Yo me voy a comer unas fresas deliciosas. Miren nada más el tamaño de esta fresa. Esta es mi mano. Miren. Esta no está tan grande, pero se ve igual de buena.